Muy buenos días a todos los que se van conectando. Vamos a dar unos minutitos solamente para que más personas se conecten al en vivo. Disculpen que tuvimos algunos problemas de enlace, pero en breve daremos inicio. Solo daremos unos minutitos más, en breve empezamos. Ahora estás en la página de COVID. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida al segmento de Ciencia de los Océanos, de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, titulado Innovación de los Ecosistemas Sostenibles. Agradecemos a los organizadores, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, además las instituciones que apoyan el Museo de Historia Natural del Salvador del Ministerio de Cultura, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, la Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia, como ya lo conocen otros que se han conectado en otros eventos. Sin embargo, me gustaría compartirles que soy investigadora asociada del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y que voy a acompañar en este segmento como moderadora. Bueno, la iniciativa justamente de estos eventos asociados al océano se crea en conmemoración del Día Mundial que celebramos el 8 de junio, fecha que fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar para reducir los principales problemas que los amenazan, como la sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación, la falta de conocimiento sobre ellos y además promover áreas marinas protegidas y velar por el funcionamiento de los ecosistemas y su biodiversidad, porque en el océano justamente se encuentra nuestro futuro. Para el segmento de hoy nos acompañan dos grandes de la genética. Tengo el placer de trabajar con ellos en la Red Latinoamericana de Especialistas de Anidarios, el cual fue creado en marco del Congreso Latinoamericano en Ciencias del Mar del 2019. El doctor Maximiliano Manuel Marona es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de São Paulo. Ha trabajado como investigador visitante en diversas universidades como la de Florida, Ryukyu, no sé si lo pronuncié bien, en Japón, en Valencia, España, entre otras. Ha abordado su trabajo en genética evolutiva, diversidad y evolución de sedentaria, procesos de diversificación en nidarios planctónicos y bentónicos, taxonomía en perspectiva integrada, endemismo, entre otros múltiples temas. Además, nos acompaña el doctor Sergio Zampar. Es un doctor en ciencias biológicas por la Universidad de São Paulo. Ha trabajado 2 años en el proyecto de OBIS, Sistema de Información Biogeográfica Oceánica. Tiene experiencia en zoología marina con énfasis en nidaria. Trabaja dentro del grupo con el ciclo de vida, la reproducción, la sistemática, la evolución, la filogenia y el código ADN.
Actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Sao Paulo. Ambos se destacan por sus publicaciones científicas y el aporte que han generado al conocimiento del grupo. Y hoy nos hablarán de genética de invertebrados marinos, conocimiento e impacto en la ciencia moderna. Tengan buenos días, Max y Sergio, ¿qué tal se encuentran? Buenos días. Estamos muy bien. Desde ya te quería agradecer, Joana, por la invitación a participar del evento, así también como a Sergio, que me repasó de cierta forma la invitación. Así que un gusto por la oportunidad de compartir un poco nuestras opiniones, nuestras ideas relacionadas con genética de invertebrados marinos. Hola, buen día. Ya me disculpo, pero mi portuñol no es muy bueno, pero voy a intentar. Creo que es una muy buena oportunidad para hablar sobre los trabajos que hacemos con diferentes abordajes, especialmente con los cnidarios, cnidarias, y también con otros grupos, especialmente con una parte de DNA, de ADN, ¿eh? Con la parte de la identificación de las especies, la evolución, y también con la parte de los ciclos vital de las especies. Muy bueno. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente es un placer escucharles y ahora compartir con ustedes en este segmento. Cuéntenme, ¿qué les llevó a estudiar genética de invertebrados? Bueno, en mi caso yo estudié en la graduación justamente la licenciatura en genética en Argentina, a lo mejor ya se notó por mi acento, soy argentino, estudié en la Universidad Nacional de Misiones, en el nordeste de mi país, y bueno, hay una serie obviamente de un gran número de disciplinas ya orientadas para genética, y siempre uno de los tópicos que más me interesó, que más me llamó la atención, y también por el cuerpo docente que tenían, las disciplinas del área de genética evolutiva. Y ya al final, ¿sí?, de mi graduación, al definir mi tema de tesis, en nuestra licenciatura hay que terminar, se termina, digamos, la formación con un proyecto, siempre me interesó mucho la biología marina, y ahí contacté ya por primera vez investigadores de la Universidad de San Pablo en Brasil. Así que fue un poco un puente entre genética en la graduación, genética con un interés principal en el área evolutiva, y finalmente en organismos marinos. Y bueno, contacté a un investigador que continúa siendo, fue al final también luego mi director de tesis, Antonio Carlos Márquez, y hoy continuamos como colaboradores. La razón y la forma en la cual me terminé involucrando en genética de invertebrados marinos con énfasis en la parte evolutiva, o sea, de la graduación a la post ya presente. En segundo tiempo, porque yo empecé con zoología, especialmente con la parte del ciclo vital de las especies, especialmente con medusas, y el start con la genética comenzó durante el doctorado, empezando con la identificación de las especies, especialmente con la parte de biogeografía, que es una parte muy importante de mi tesis, de doctorado, y después comencé a mirar que había un espacio muy, muy largo para hacer muchas cosas con genética, especialmente con los animales que nosotros trabajábamos y trabajamos hasta hoy. Es muy, muy interesante tener mucha cosa para hacer, tener un amplio espacio para crecer y trabajar en esta área. Y vamos a conocer más sobre el tema en la exposición y además el impacto que tiene el estudio de estas áreas en la ciencia moderna, ¿verdad? Solo les recuerdo al público que pueden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios en el Facebook Live, que con gusto los vamos a trasladar para los expositores. Y además de esto, les pedimos que las preguntas se refieran a la exposición y además en un ambiente de respeto. Bueno, doctores, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla. Joana, por favor, confírmame si se está viendo bien. Sí. ¿Está ok? Ahorita para mí está cargando. Puede ser por la señal.
Puede ser. Sergio, ¿vos lo ves bien a la pantalla? Sí, muy bien. Muy bien. Opa. Bueno, cuando vos me digas, comienzo, Joana. Listo, puedes dar inicio. Bueno, buenos días para la gente que se encuentra en El Salvador. Buenas tardes y tal vez buenas noches en otras regiones del planeta, de las grandes cosas positivas que nos brinda la transmisión en vivo de charlas como la de este tipo. Joana nos invitó entonces a dar una presentación sobre temas con los cuales trabajamos de forma rutinaria con Sergio, que es uno de mis colegas principales de trabajo, y nos pidió una presentación que básicamente toque dos temas principales, genética e invertebrados marinos. Así que, conversando con Sergio, lo que decidimos es montar una presentación que toque esos temas de forma dinámica y, para ayudarnos, nos guíe a nivel de una guía temporal. Antes de comenzar, simplemente enmarcar un poco mi trabajo. Soy investigador postdoctoral en Instituto de Biociencias de la Universidad de San Pablo, Brasil, y actualmente trabajo en el laboratorio de André Morandini, ¿sí?, que sería mi supervisor, junto con otros miembros, colegas, estudiantes de grado y de posgrado en diferentes niveles, como maestría y doctorado. Además también de tener otro colega postdoc en el laboratorio. ¿Sí? Así que bueno, como les conté, contenido y formato de la presentación. Básicamente vamos a comenzar con una guía temporal. Creo que va a ser una forma más dinámica, un poco más interesante, y destacar cómo esos nuevos datos, esa información biológica, tuvo impacto en aquel momento en áreas que trascienden inclusive lo que podríamos llamar apenas genética. También voy a destacar las personas, ¿sí?, que estuvieron por detrás de estas novedades, laboratorios, sus proyectos, etc. O sea, voy a intentar contextualizar de la mejor forma posible. Y siempre destacando eso, la nueva información y cómo afectó o cómo determinó nuestras nuevas formas de pensamiento en ese tema. Tres grandes módulos, ¿sí? El primer módulo que voy a presentar yo sería cómo impacta en los grandes grupos, ¿sí?, en general y con énfasis en invertebrados marinos. El segundo tema sería especies y poblaciones. Esa interfaz se va a encargar entonces Sergio de comentarles un poquito cómo se trabaja hoy en día, qué podemos aprender a partir de recursos de genética. Y finalmente, si nos queda tiempo, tengo una serie de ejemplos relacionados con individuos y también con ciertas nuevas formas de trabajar la genética de forma en sistemas, ¿sí?, genética de sistemas o genómica también de sistemas, siempre con un contexto evolutivo, que hoy en día ya trasciende cualquier otra área, ¿sí? Y ejemplos. Voy a intentar por lo menos tres ejemplos, reforzar la validez que tiene a partir de esos ejemplos los temas que voy a tocar. Y espero que también voy a dejar preguntas abiertas, ¿sí?, que ojalá al final de la presentación las podamos seguir desarrollando juntos. ¿Dónde vamos a comenzar en la guía temporal? Yo les propongo que empecemos y les voy a explicar por qué me gusta tanto empezar en 1977. No apenas en la música. Sí, era un año, ¿qué estaba ocurriendo en 1977? Bueno, por una música estaba naciendo el punk, David Bowie estaba sacando un gran disco y también Fleetwood Mac. Pero, junto con esto, había una pequeña gran revolución en la biología que creo que continúa hasta hoy, y con énfasis también en el área marina. Este primer módulo voy a destacar entonces esas novedades para entender de por qué 1977, final de los 70, tiene tanta importancia y cómo todo eso que se fue aprendiendo se sigue acumulando y se sigue refinando a lo largo de las décadas, inclusive hasta el día de hoy. Vamos a destacar, como comenté, genética y el contexto en biología evolutiva, con énfasis en sistemática, porque es un área que básicamente abarca y trasciende a cualquier otra área de la biología general. No me quería quedar apenas en ejemplos de genética, ejemplo de genética evolutiva o genética aplicada, y terminar ahí. Siempre la idea es abrir un poco el juego en otras áreas también que se entenderían como de biología general, ¿sí? El primer caso en 1977 fue la exploración marina en Galápagos. ¿Por qué creo que es interesante? Primero porque tuvo un impacto enorme, básicamente nos permitió descubrir una biota nueva, y también porque es un poco como se trabaja en investigación en cualquier área. A veces sabemos lo que nos espera y a veces no, y eso es parte un poco de lo interesante y lo divertido del trabajo de un biólogo. Sea un biólogo de campo, en el sentido más tradicional de la palabra, o sea alguien que trabaja más dedicado al laboratorio. Ese grupo de investigación estaba trabajando en áreas de profundidad,
nada menos, como comenté, en el área de Galápagos. Básicamente una profundidad alrededor de 2.500 metros, incluía investigadores ya con cierto renombre como Ballard, Robert Ballard, que hoy en día ya es una leyenda viva en el área de investigación submarina. Era una investigación de la NOAA que estaba realizando en varios puntos de varios océanos para clasificar y determinar cuál sería la composición, especialmente química y geológica, de lo que hoy llamamos de fuentes hidrotermales o de fumaderas, ¿no? Lo tuve que buscar cuál sería la traducción adecuada en español, muchas veces uno se queda apenas con la palabra en inglés. Entonces, durante esta investigación, que participan entre otros equipamientos también el ALBIN, que es un sumergible que está trabajando a más de 50 años realizando investigación submarina, es un submarino obviamente tripulado por investigadores, están haciendo este paneo, están haciendo esta búsqueda general en las trench, en el fondo marino, y lo que terminan encontrando es no apenas las fumaderas y un ambiente extremadamente rico en situaciones extremas químicas y físicas, sino que descubren una biota propia, increíble y no esperada. Fue algo que básicamente, hasta el día de hoy, creo que fue el último gran descubrimiento en términos de biodiversidad marina. Por supuesto que hay nuevos descubrimientos y sumamente relevantes. Pero creo que fue un año donde hubo un punto de inflexión para recordarnos cuánto no sabemos y cuánto eso puede afectar o alterar la forma en que pensamos la investigación. Eso también cuenta para la genética. Hoy en día, ya proyectándonos del 77 hasta hoy en día, vemos que hay provincias inclusive de biota de profundidad en prácticamente todos los océanos, y ya es una disciplina en sí misma sumamente rica en términos de datos, de hipótesis, de investigación, de investigadores, de proyectos, etc. Y una anécdota que es una de las más divertidas, creo, según el propio Ballard, es que no había biólogos. Estaban básicamente haciendo un estudio que no consideraba que se suponía que había vida. Y ni siquiera había condiciones adecuadas o materiales adecuados para hacer la fijación de los organismos a ser recuperados. Así que, bueno, siempre se cuenta la historia de que en ese viaje había apenas un poquito de formol, no había biólogos, pero bueno, siempre un poco de buena vodka rusa a bordo del barco, lo cual permitió en ese momento preservar algunos de los organismos marinos que fueron recolectados. Tanto invertebrados como obviamente de otros grupos, como por ejemplo bacterias, arqueas, etc. ¿Sí? Así que eso comenzó ya en 1977 a realmente dar una nueva página, un nuevo color dentro de la investigación de la biología marina. Como si fuera poco, la genética ya venía siendo desarrollada obviamente a lo largo del siglo XX. Podemos mencionar que la citogenética era la disciplina casi predominante en varias áreas, sea cual fuera el foco general. Y el tratamiento enzimático era una relativa novedad que había traído información muy interesante, especialmente a nivel de la diversidad de especies. Eran como las dos formas más predominantes, más típicas de investigación de genética. La genética molecular, como comento en la segunda parte, estaba más limitada apenas a algunos pocos grupos, especialmente a entender cómo funcionaba la fisiología de organismos simples, de bacterias y demás, pero había muy poca relación entre lo que podríamos denominar genotipo y fenotipo, ¿sí? Y en ese mismo año empieza un secuenciamiento, una propuesta de secuenciamiento por Fredrik Sanger y por Gilbert. Sanger ya era realmente una persona extremadamente importante, había conseguido hacer el primer secuenciamiento de proteína, de insulina, y propone en ese año, 1977, un nuevo mecanismo que básicamente iría a revolucionar realmente la genética y la capacidad de generar datos ya a partir de la información de cualquier tipo de organismo. Esas imágenes que están viendo serían lo que hasta aquel momento eran las formas tradicionales de trabajar, como les comenté, el tipo humano en la parte central, un gel de cortes por bandas, aunque en ese caso sería más un ejemplo de PCR. ¿Sí? Y a la izquierda, trabajos con microscopía electrónica, que era muy importante también, muy específica en ese caso para estudios de horquillas de replicación. Y ya en 1977, las dos fotos, a la izquierda estaría Sanger, a la derecha Gilbert, comienzan a proponer esta técnica en ese momento con marcación de isótopos, donde un padrón de cortes específico, ¿sí?, que era logrado por nucleótidos marcados de forma tan específica, permitían recuperar la secuencia nucleotídica, ¿sí?, de una cierta secuencia genética. Obviamente esta técnica comienza en ese año, es propuesta en ese año, y a mitad de los 80 ya es refinada, donde en vez de continuar trabajando, por ejemplo, con marcación
de radioisótopos comienza a utilizarse ya directamente marcadores fluorescentes, ¿sí? Y luego, finalmente, en la década de los 90, una nueva generación de equipos, especialmente con geles de poliacrilamida y láser y demás, hace el sistema cada vez más rutinario y más automatizado. Pero realmente fue una estrategia tan inteligente que hasta el día de hoy, como vamos a ver, en gran medida se sigue replicando y utilizando a partir de esta propuesta de ese año. ¿Y en dónde estábamos en términos también de sistemática? ¿Sí? De ¿cómo se trabajaba o qué estaba pasando con la sistemática de aquel momento, tanto en la teoría cuanto en la práctica? Las ideas de las propuestas de Jenny ya estaban comenzando finalmente a tomar más fuerza, tanto en Europa como en Estados Unidos, o si se quiere, por fuera apenas de Alemania, que Willy Jenny es donde escribe y propone sus primeras obras, sus primeras propuestas de análisis filogenético o, como se dice hoy en día, geniniano. Y también es un año importante en la publicación, por ejemplo, de libros, como el de Jay Gould, que intenta retomar o retraer, acercar nuevamente disciplinas de la biología evolutiva que estaban un poco separadas, un poco aisladas. Y al mismo tiempo, al colocar esta figura a la derecha sobre un gran árbol de la vida, es solamente para reforzar cómo es que eran hechas o propuestas a las hipótesis filogenéticas en la época. O sea, a lo largo del siglo XX, básicamente, especialmente hasta la década de los 70, eran propuestas de especialistas, pero realmente no había un método o un conjunto de métodos claros, analíticos, que permitieran evaluar esas hipótesis filogenéticas, sea de quien sea o sea cual fuera el dato. Obviamente hasta los 70 no, los datos que se discutían eran de carácter morfológico. La taxonomía ya había entrado con una cierta aproximación más analítica, especialmente a principios de los 70, como por ejemplo con la taxonomía numérica. Pero al entrar, ya el pensamiento de Willy Jenny realmente dio un crecimiento y una maduración muy, muy importante, porque como vamos a ver, en los 80 se haría la cosa mucho más sofisticada y mucho más científica en lo que entendemos hoy en día como ciencia moderna, ¿sí? Y también en ese año, 1977, ¿sí?, hay como un primer encuentro entre estas novedades que les acabo de comentar. Por un lado, empezamos a utilizar de forma específica información de ciertos genes que tengan una representación universal en el árbol de la vida y que nos permita proponer, a partir de un cierto análisis, un cierto método de análisis, que con el tiempo fue superado, nada menos que promover la teoría de los tres reinos, lo cual fue también un punto de inflexión fundamental. Es una forma de encarar el análisis filogenético a partir de genética, ¿sí? Datos neutros que estén representados de forma universal, por lo menos en la gran mayoría del organismo, y a partir de ahí proponer hipótesis evolutivas. ¿Este fue el primer caso? No. O sea, ya hacía algunos años que varios grupos estaban haciendo esta propuesta y desarrollando ideas, inclusive de los primeros algoritmos, para alcanzar este tipo de hipótesis casi 10 años después. Por ejemplo, el grupo Cavalli-Forza fue fundamental en dar forma primero a las ideas y luego a las herramientas matemáticas. Pero ya digo que ese año, 1977, realmente fue fundamental porque básicamente todo esto que les estoy comentando hicieron que se tengan que reescribir la mayoría de los libros que tienen que ver con temas de biología, genética e invertebrados también, ¿por qué no? ¿Sí? Así que simplemente aquí estoy llamando la atención a lo que fue el paper publicado, ¿sí? Los dos autores, está Gouze, no sé cómo se puso exactamente, a la izquierda, y Fox a la derecha. Inclusive si ustedes ven el vocabulario en el abstract, todavía no estaba muy claro cómo llamar los grupos, ¿no? Que era una novedad, que estaban siendo propuestas, la clasificación tradicional de los tres dominios, inclusive fue en un paper de 1990, más de 10 años después, en la propuesta de Archaea, Bacteria y Eucariota. Básicamente, el uso de marcadores ribosomales continúa, básicamente la discusión y la validez del grupo de los tres dominios continúa, y pasa no a ser un tema apenas el día de mañana descartado y cambiado por otro, sino que empieza a ser biología o ciencia donde se va mejorando y se va refinando. Como un ejemplo rápido, esta es la situación actual. Como les comenté, en este árbol de la izquierda hay una propuesta de los 90, que continuó hasta muy poco tiempo atrás, que serían entonces los tres dominios propuestos en 1977.
ya de una forma un poco más sofisticada, con más elementos, discutiendo cómo podrían ser las formas ancestrales y demás. Y a la derecha es un paper publicado hace apenas unos meses, donde, junto con otros trabajos publicados prácticamente en los últimos 10 años, comienzan en realidad a decir, en realidad más que tres reinos, o como se dice hoy en día, tres grandes dominios, serían dos, donde, por ejemplo, los eucariotas serían un grupo derivado dentro de Arquia. Un tema súper interesante, porque continúa creando una cierta polémica también en cómo analizamos la información, qué información de genética analizamos y demás para construir esos árboles evolutivos. 1977, la actualidad. Así que vemos cómo esas ideas y esas propuestas, mismo siendo debatidas, continúan siendo vigentes. Y en la década de los 80. La década de los 80 fue, así que la gran década de la PCR, ¿verdad? En genética. Siendo combinada con la propuesta de Sanger en los 70, bingo, ¿cierto? Es un grupo, un dúo dinámico imposible de bater. Y es al mismo tiempo donde comienzan a surgir informaciones ya de genes específicos que empiezan nuevamente a cambiar la forma de entender no apenas la genética, sino la relación genética y fenotipo o morfología, siempre también con una discusión enriquecida en el término evolutivo. Por ejemplo, los Hox, el WNT, o inclusive en el uso, como vamos a ver, en el uso de enzimas de organismos que hasta el día de, tal vez de ayer, decíamos, ¿y esto qué hace un biólogo estudiando un organismo de un ambiente extremófilo? ¿De qué nos sirve o qué utilidad tendría, además del interés en investigación básica, como eso, de conocimiento? Bueno, como vamos a ver, va a revolucionar la industria de la biomedicina en general, ¿no? Con las TAC dentro de la PCR, combinada con Sanger. Nuevamente, surge en los 80, continúa hasta el día de hoy. También hay que destacar algo. En los 80 se propone crear una base de datos, ¿sí?, para genética. Hoy parece algo medio obvio, porque casi todos los proyectos intentan depositar en algún lugar la información, pero esto no era tradicional. Esto fue algo bastante revolucionario, a mucha gente ni siquiera le convencía la idea de que compartir los datos, inclusive los datos primarios de la investigación, sería lo más adecuado. Así que por eso destaco que GenBank y luego sus bases de datos hermanas en Japón y en Europa serían fundamentales, porque creo que la genética fue, dentro de la ciencia moderna, las primeras en hacer el máximo esfuerzo para compartir desde el primer momento la información a partir de la cual se proponían resultados, discusiones, conclusiones, etc. Y en los 80, en la sistemática, la teoría cada vez se va reforzando más. Se propone ya a partir de esa teoría métodos específicos. Por ejemplo, se forma la Willy Genetic Foundation en 1980, crean una nueva revista y se comienza poco a poco a discutir de forma más estricta cómo realizar los análisis con la mayor rigurosidad posible. Al mismo tiempo comienza una pequeña discusión o casi batalla entre formas diferentes de entender cómo reconstruir mejor o de forma más adecuada la historia de los organismos. Y llegando finalmente a los invertebrados marinos, hay una nueva filogenia propuesta para metazoa. Básicamente todavía estábamos con propuestas, de nuevo, hechas a partir de la opinión, ¿sí?, de especialistas, cuanto ya, como vamos a ver, a final de la década de los 80 para metazoa. Es una propuesta ya estricta tanto en términos de datos, en términos de resultados, y en esto obviamente tiene total que ver la parte de genética. ¿Sí? Un repaso visual rápido. Gary Mullis, el creador de la propuesta de la PCR, publicado a mitad de la década de los 80, fue en el año 86 exactamente. 86-87 funcionó casi igual que 1977 para la década de los 70. El concepto básico general de cómo funcionaría entonces la reacción por cadena de la polimerasa. Aquí entra entonces la TAC, que es simplemente la polimerasa de Thermus aquaticus, donde demuestra su capacidad en la habilidad para manejar distintas temperaturas. Luego sería alterada para ser más eficiente en términos de biotecnología para realizar la reacción de PCR, y luego inclusive sustituidas por otras. ¿De dónde han venido algunas de las mejores polimerasas para la reacción de PCR? Justamente de aquellas fosas, esas fuentes hidrotermales que les comentaba al inicio en aquel trabajo de 1977. ¿Sí? Así que, como pueden ver, hasta cierto punto, todo tiene que ver con todo, y lo que hoy es básico o es apenas descriptivo, y no porque sea poca cosa,
el día de mañana se puede convertir en una herramienta extremadamente útil y poderosa en términos de otras áreas de investigación. Como les comenté, el resumen final, ¿sí? La PCR combinando un nuevo concepto, una nueva herramienta, y finalmente, en este caso no estaba representado, pero también a mitad de los 80, Sanger se propone la reacción de Sanger de secuenciamiento con marcadores fluorescentes y iría en gran medida ya a definir lo que nos espera en los próximos 30 años de genética, ¿no? De genética molecular, como le decimos a esa área. Y en la sistemática, entonces, la revista Cladistics se comienza a definir, las técnicas también de Laglijus se proponen a mitad, por Felsenstein principalmente, a mitad de los 80, y ese libro de Science After Progress, para los que estudian biología especialmente les interesan la historia de la sistemática en sí, la sistemática filogenética, es más que recomendable, porque van a ver que siempre, antes y después de toda investigación, hay personas, ¿sí? Y bueno, puede convertirse en discusiones extremadamente interesantes e intensas, ¿sí? Finalmente, el resultado de la primera propuesta. Genética en gran medida invertebrados, que por la primera vez eran estudiados a partir de datos de genética. Vean cómo nuevamente continuamos, al igual que Guess y Fox, continuamos con los ARN ribosomales, en este caso el 18S nuclear, y que nos permite comenzar a discutir, miren la propuesta que estaba siendo puesta en ese momento como punto de discusión, que es la de Hyman de la década, si no mal no recuerdo, 40 o 50, no consigo ver ahora aquí, creo que la fecha estaba, sí. Creo que la de Hyman de sus clásicos volúmenes eran de esa época, cerca de 40 o 50. Y como pueden ver, comienzan a surgir resultados que algunos, por supuesto, eran... o tenían mucha intención de poder ser artefactos, pero demostraban que había una cierta buena posibilidad, tanto en los métodos como entre los datos, para reconstruir árboles filogenéticos, ¿sí? De una manera más sofisticada. En el trabajo de 1977 lo que se hacía era cortar con enzima, ¿sí? El ARN, y se veía por el tamaño que tenían más o menos cómo podrían agruparse esos fragmentos. De ahí la idea de los tres dominios. Ahora ya pasamos al secuenciamiento. En este caso ni siquiera es de ADN, secuenciamiento a partir del ARN y sin presencia de PCR, ¿sí? La PCR había sido propuesta hace muy poquito, y en cambio esta técnica utiliza Sanger, pero a partir inclusive del ARN sin la otra tecnología en el medio. Por lo menos en el paper no la cita de ninguna más forma de evidencia, ¿sí? Otra cosa interesante es que vamos a ver una persona que para mí es fundamental, como me preguntaba Joana, de por qué termina siendo o cómo termina trabajando en esta área, que es el último autor. Roel Rath publica un libro en los 90 que para mí también fue muy importante. Y va a continuar siendo autor en lo que viene ahora en la década de los 90. ¿Qué podemos destacar de los 90? Es como una segunda etapa, ¿no es cierto? Es como una etapa de ampliación de esa cosa fundacional de los 80. Más genes, ya cada vez más definido dentro de organismos marinos y, por ejemplo, aplicado, como el caso de la GFP, ¿cierto? Nosotros lo vemos mucho porque fue principalmente descrito en los 60 para medusas y luego finalmente el gen es secuenciado y publicado en la década de los 90, su inicio. Y nuevamente, altera o renueva muchísimo todo lo que estaba por venir en la parte, por ejemplo, de diagnóstico, ¿cierto? Inmunohistoquímica y demás. Comienzan los primeros proyectos, ya no algunos pocos específicos, sino proyectos realmente a escala media o mayor, como de genomas de tanto procariotas cuanto de pequeños eucariotas, y obviamente proyectos genoma humano, ¿verdad? Que va a llevar prácticamente toda la década de los 90. Al mismo tiempo se siguen descubriendo cosas que no eran tan evidentes, o que por lo menos no estaban tan bien claras si podían existir o no, como el caso de los ARN de interferencia. Y en la sistemática, que no, o sea, voy a destacar algo también, no es que la morfología fue dejada de lado, al contrario, la morfología nunca tiene que ser dejada de lado o cualquier otro dato. En mi caso, en mi presentación, estoy destacando qué estaba pasando con los datos genéticos y dónde estaba dando ese impacto a la hora de la sistemática. En los 90, entonces, ampliamos más el juego de los genes, destacando en invertebrados marinos los ribosomales, tanto nucleares como mitocondriales. Inclusive se siguen usando hasta el día de hoy.
La PCR se sigue usando hasta el día de hoy, el secuenciamiento de sangre se sigue usando hasta el día de hoy. Y en estas nuevas filogenias de los 90, para diferentes grupos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a finalmente encontrar una forma de acercarnos a la idea de dónde, o por lo menos una hipótesis y posición de grupos de, extremadamente, o sea, de extrema dificultad para hacer una consideración de su evolución filogenética por tener morfología sumamente peculiar. ¿Sí? La genética es universal, usamos marcadores, como les comenté, neutros, o sea, que no se esperaría que tengan relaciones con los procesos fenotípicos o inclusive con procesos específicos de la dinámica de las especies, como la selección. Entonces, realmente fue en ese momento, como se dice muchas veces, la bala de oro, en el sentido de que realmente era muy útil. Se demostraba, al comparar también con otros resultados, con otras evidencias, que tenía validez lo que salía del análisis como hipótesis filogenética, y al mismo tiempo era universal. Entonces podíamos, por primera vez después de tanto tiempo, colocar en una misma matriz de datos grupos que hasta ayer no tendríamos cómo. ¿Sí? Entonces realmente cambió muchísimo el background y también el espectro de capacidad de analizar al mismo tiempo cosas morfológicamente muy diferente. Y por supuesto, una nueva filogenia de metazoa con énfasis en los invertebrados marinos. La cosa se va haciendo un poco más sofisticada. En los 90, los métodos de análisis, muchos de ellos los continuamos usando hasta el día de hoy, a la hora de la reconstrucción de árboles, y también se incorpora la teoría bayesiana, de a poco, dentro de las opciones para sistemática. ¿Sí? Simplemente también para reforzar un poco lo que comenté, la Green Fluorescent Protein, ¿sí? de una especie de hidrozoa, la medusita, Aquarea Victoria, es tan popular que tiene hasta su propia estatua en el centro de investigación donde fue por primera vez descubierta. Y por supuesto no podía faltar el típico ejemplo del uso, ¿sí? en organismos, por ejemplo vertebrados, a los cuales se le ha insertado el gen de la GFP. ¿Sí? Creo que también, cualquier persona, sea estudiante de no biología, ya debe haberse encontrado con alguna de estas imágenes un poco, no sé si forzadas, pero un poco de ciencia ficción, ¿no? Otra cosa también que es importante en los 90, en mi opinión, es que ciertos genes ya empiezan a mandar una señal de que ciertas ideas tal vez no están así. Por ejemplo, en los 80, como les comenté, se descubren los genes HOX, varios de los genes que tenían que ver con el desarrollo. Y diferente a lo que se pensaba hasta ese momento, se comparte una... La gran mayoría de los grupos, hasta ese momento, digamos, bilateria, compartían una maquinaria similar a la hora de la genética del desarrollo y la determinación de los planes corporales. Eso no era esperado. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo Walter Gehring, cuando publica, trabajando en la Universidad de Basel, los primeros HOX, medio que fue un martillazo porque, en las ideas preconcebidas, porque se suponía que probablemente serían mecanismos y procesos muy distintos. Encima de todo esto, que empezamos a encontrar de que formas más básicas utilizan mismos sistemas que estaban teóricamente apenas resumidos para formas más, de nuevo comillas, derivadas, empezamos a encontrar estos genes que tenían estructuras anteroposteriores que no son características de las formas basales como cnidaria, en una hidra, ¿sí? En un cnidario, que es uno de los linajes que se encuentran en la base del árbol de metazoa, que hoy entendemos, queda claro que es el grupo hermano de bilateria. Ya aparece ahí. Entonces decimos, epa, los HOX trabajan principalmente en fenómenos anteroposterior, pero está el HOX, está presente, pero esos organismos no tienen el padrón tradicional anteroposterior. Entonces lo va demostrando que tal vez la genética precede un poco a ciertas funciones, y que en realidad en esos organismos surgió primero y tendrían otras funciones. Y esto va a marcar una gran tendencia de lo que vamos a ver a partir de los 90, del 2000, el inicio del siglo XXI hasta el día de hoy. Y comienza cada vez más a quedar clara el concepto de genética comparativa o genómica evolutiva comparativa. ¿Sí? Por eso les coloco ahí el ejemplo de ese paper y de cómo van analizándose cada uno de los genes y su estructura. Además, en el caso de los HOX, había una cuestión también de estructura, de ordenación de cada uno de los genes que era extremadamente interesante. La filogenia entonces de metazoa, cada década tiene su propia propuesta, gente, pero de nuevo, lo interesante es que se va refinando, no es apenas descarte, se va refinando.
hasta el punto entonces sí que ya el grupo tradicional de los protostomados alcanzan sus dos grandes linajes, ¿sí? Como son entendidos en gran medida hoy en día, con algunos cambios, pero en medida, y lo que pueden ver en el árbol de la derecha es una gran politomía, o sea, un montón de ramas que todavía no tienen una relación dicotómica, como se dice en la biología moderna, en la sistemática, de relación con su grupo hermano. Pero va para ver que ya el agrupamiento va quedando cada vez más claro, ¿sí? Y si prestan atención, cuando yo coloco a la izquierda, los autores lo van a encontrar, como comenté, a Rudolf Rajo. O sea, parte del grupo de trabajo se va renovando, pero otros seniors continúan por detrás. Y lo cual enriqueció todo, porque muchos de ellos ni siquiera han venido del área de la genética, por supuesto. El trabajo es multidisciplinar. De cierta forma, la genética terminó siendo, a mí no me gusta usar la palabra herramienta, pero va bastante por ese lado. O sea, eran estudios que en realidad uno no estaba tan preocupado en la evolución de los genes. Y sí, en realidad, en cómo la evolución de los genes nos podía reportar la evolución de los organismos, ¿sí? En ese trabajo, nuevamente, se basa en el 18S, fue hacia finales de los 90, y continúa siendo extremadamente importante para entender cómo la ciencia no apenas va apilando cosas, sino cómo se va refinando. Finalmente, ahora voy a hacer un marco más rápido, para no demorar tanto, de los últimos 20 años, así que va a ser un súper pantallazo. Inicio del siglo XXI, por supuesto, el proyecto Genoma Humano, que no lo vamos a comentar tanto, los primeros genomas de eucariotas, como el caso de Drosófila. La mayoría de esas técnicas todavía utilizaban la tradicional Sanger, con la tradicional PCR, y con algunas tecnologías adaptadas, que eran bastante complicadas, muy caras, ¿sí? Y que pocos grupos realmente podrían encarar y trabajar. A mitad de la primera década del siglo XXI, va a haber una gran quiebre con las tecnologías secuenciantes masivas. El mejor, creo, en mi opinión, el mejor ejemplo es en el 2006, cuando se comienzan a publicar secuencias de Homo neanderthalis. Esto fue a partir del grupo de Svante Paabo, en Alemania. Hay un libro muy lindo que cuenta esa corrida para, por así decirlo, como una especie de corrida a la luna, ¿no? De la Guerra Fría, pero en términos de quién publicaba primero un dato de que hasta poco tiempo atrás hubiera sido de ciencia ficción, hoy puedo confirmando de que el genoma de los humanos, especialmente de las poblaciones europeas, contienen una importante cantidad de ADN adelantado. Entonces comienza con la NGS, el secuenciamiento masivo, con la tecnología 454, y rápidamente se proponen otras tecnologías. Hoy en día, tal vez la más estándar, la más popular, sea la tecnología Illumina, entre otros. A nivel de invertebrados marinos, que también irían a, nuevamente, refinar o corregir varias cosas en libros de texto, podemos dar el ejemplo que les voy a comentar ahora del genoma de una anémona, Nematostela. No es porque yo trabaje en Hidario y Nematostela sea un Hidario, sino también porque realmente nos dio una lección de que lo que esperábamos tal vez no era tan así en términos de genómica evolutiva. Y otra área que también alcanza una dimensión diferente, nueva, es el estudio de la expresión génica, ¿sí? Que antes era muy específica, apenas en algunos genes que teníamos que saber previamente, o si trabajábamos sobre datos de expresión anónimos, realmente también eran muy laboriosos, muy difíciles de replicar, etc. Y de nuevo, muy caros, muy, muy limitados en varios sentidos de la palabra. El secuenciamiento masivo realmente abre un espectro nuevo que creo que no es comparable con lo que estábamos haciendo antes. A pesar de que, como les voy a mostrar, está basado en todo esto que se venía acumulando a partir de fines de los 70. Y la filogenética, ¿cómo que está la sistemática? ¿Cómo es que fue? ¿Dónde estuvo el impacto a partir de todo esto? Bueno, se propone entonces una aproximación de abordaje de estos grandes datasets de genética, sea DNA, sea ARN, como filogenómica. Obviamente tenemos que ir atrás de nuevos métodos, nuevas herramientas que nos permiten procesar semejante volumen de datos. La datación, o sea, técnicas derivadas que estaban allá bien al inicio de las propuestas de la genética molecular, inicio de los 70, se empieza a hacer cada vez más sofisticada, mejor combinada con la información fósil y demás, y empiezan a crearse otro tipo de escala de proyectos, como la Semi Tree of Life en Estados Unidos, y también en Europa y Japón tuvieron proyectos fundamentales para lo que hoy entendemos como filogenias o propuestas filogenéticas de grandes grupos, con énfasis en los invertebrados marinos. No solamente se hizo obviamente en Estados Unidos o en Europa, o
en algunos países de Asia, han sido fundamentales investigadores de todo el mundo y de muchos países, incluso por supuesto también países de América del Sur, América Central, etc. O sea, cada vez el abordaje se va haciendo más internacional y más multidisciplinario. ¿Sí? De nuevo, destaco hoy la genética porque es el tema de la charla. Nueva filogenia, sí, por tercera vez. En ese caso, esta filogenia ya al día de hoy no ha tenido, no ha sufrido tantos cambios, por eso se va refinando y se va haciendo algo más sólido a la hora de por lo menos continuar trabajando sobre la discusión, que es, por ejemplo, el gran tema de la base de los animales. ¿Cuál es el linaje que hubiera surgido primero? ¿Cuál sería el grupo hermano del resto de los animales? Si fue o no el caso de Ctenophora o el grupo tradicional propuesto y que también ya estaba en resultado en los análisis modernos, como es el caso de las esponjas de Porífera. Este es un debate abierto, ya tiene casi 15 años y la verdad que es extremadamente interesante porque hemos aprendido mucho también sobre lo que podemos aprender de estos datos y lo que no podemos, o sea, cuáles son sus propias limitaciones. También, en esa época, como les comenté, comienza que la idea de los tres dominios tal vez no estaba tan acertada. Simplemente habría que hacer un pequeño ajuste acerca, principalmente, del origen de eucariota. Vamos a reforzar, ya finalizando, como les comenté, la novedad de inicio del siglo XXI es el secuenciamiento masivo. Y en esa imagen general, ¿sí?, que les estoy presentando ahí, estarían tres grandes tecnologías en la parte inferior, ¿sí?, como 454, Solid, que es también otra tecnología que se continúa utilizando, y Solexa, que hoy en día básicamente se llama Illumina. ¿Qué tiene el protocolo? ¿Está basado en qué? Está basado en la PCR, de que a los 80, y está basado en el uso de, por una forma distinta, pero básicamente por reconocimiento de los padrones de las secuencias de ADN, sí, principalmente de ADN, porque el ARN generalmente es transformado en copias de cDNA, con marcadores fluorescentes, igual que el sáncer, ¿sí? Así que como vemos, no apenas las hipótesis filogenéticas van mejorando y van trabajando sobre lo que aprendimos. Opa. Me salió el micrófono, perdón. No solamente lo que aprendimos, sino que se va mejorando, de nuevo, tanto en la parte de materiales como en la parte de los resultados. Esta es simplemente una guía del tiempo para mostrarles algunos de los mayores avances en términos de secuenciamiento. Brasil, por ejemplo, tuvo varios proyectos muy importantes y los continúa teniendo, pero se destacó al inicio del siglo XXI. Y hoy en día, bueno, la genómica cada vez comienza a ser más de rutina en cualquier área, ¿sí?, sea investigación básica o aplicada. Esto es un destaque apenas de cómo las filogenias entonces de Metazoa van madurando. Inclusive un artículo de un diario del año pasado donde discute justamente esta batalla sobre la evolución basal o en la base de los Metazoa, en un diario sumamente importante en Estados Unidos. Y por último, un árbol que creo que es una especie de buena representación de dónde estamos. Ese es un árbol que hicimos para un libro con ustedes y otros colaboradores, donde conseguimos finalmente combinar no apenas los datos de especies contemporáneas, sino también fósiles. Por eso a mí me gusta, es algo que logramos hacer. Y obviamente, si ustedes miran el árbol, van a encontrar algunos lugares donde no hay una resolución total del árbol. Hay lo que se llama politomía. O sea, es una filogenia que continúa en construcción y continúa en refinamiento. Pero cada vez el número de hipótesis alternativas es menor. Yo creo que ahí está la clave del mensaje final. Siempre, como obviamente, la ciencia es algo, una actividad humana en proceso, pero vamos mejorando claramente sobre las hipótesis que vamos trabajando, ¿sí? Simplemente es un ejemplo, el árbol en el caso de Cnidaria, que es el grupo que nosotros trabajamos como principal. Sergio les puede comentar bastante, porque también él trabaja en Cnidaria, especialmente en un grupo que fue sumamente, continúa siendo polémica como sedentaria. Y yo marqué ahí en el caso en rojo, en el grupo que estoy trabajando actualmente en mi postdoctorado, que es el grupo de Sifosoa, ¿sí?, de forma principal en datos de genética y de genoma. Y también trabajé previamente en IDOS. O sea, cuando uno entra en IDARIA, a medida que tenía trabajando un poquito con todo, eso es algo muy, muy bueno. Y hay linajes que, nuevamente, solamente la genética finalmente les dio un lugar, una cabida, que eran los etno-nidosoa,
que realmente fueron reconocidos como unidad apenas a partir de datos, o por lo menos en términos de hipótesis, como miembros de Nidalia. ¿Sí? Así que, a modo de resumen, los que les comenté, lo que fui reforzando a lo largo de mi charla. Cada vez los proyectos de genética, de genómica, inclusive invertebrados, tienen un impacto en cualquier área o cualquier disciplina de la biología más que nunca multidisciplinar. Estamos en una etapa donde los proyectos ya no es sobre un genoma, sobre una especie, comienzan a ser cada vez más comparativas y empezamos a ganar lo que se llama genoma de sistemas, que si queda tiempo les comento un poquito al final de qué se trata. Y también otras técnicas que permiten nuevos conocimientos que previamente no eran conocidos, como el caso de la epigenética o las nuevas técnicas de secuenciamiento de células o del transcriptoma, la expresión génica por células también, ¿sí? La sistemática, menos hipótesis alternativas es mejor. Creo que ese es el resumen de lo que se consiguió hasta el día de hoy, que continuamos trabajando. Cada vez la genética se acerca finalmente al fenotipo, que es la gran discusión cuando yo converso con gente que no trabaja con genética. Salir apenas de la idea de la genética para construir árboles de especies. Y cada vez que los estudios de genética, en cualquier disciplina, tengan que ver con la propia evolución, el propio conocimiento de los genes. Y al que tenga curiosidad para ver dónde están todos estos datos que estoy comentando, pueden chequear en base de datos como GenBank, como OpenTree, donde van a ver muchos de los resultados actuales de forma de consenso en filogenia, no apenas en invertebrados marinos, pero en general. TimeTree es una base de datos especializada en la edad de los grandes grupos, ¿sí? A partir de estudios recientes. WOM es una excelente base de datos de taxonomía de organismos marinos. Y por último también OBIS, que es una plataforma de datos de biogeografía oceánica. ¿Sí? Y las cuestiones abiertas, las preguntas que les dejo, tal vez para charlarlas después, es qué datos estamos creando y cuántos de esos datos utilizamos. ¿Cuántos de esos datos realmente que cuando hacemos un proyecto de genómica terminan siendo utilizados para preguntas biológicas? ¿Por qué continuamos utilizando el término, esto es bien pregunta de biólogo, por qué continuamos usando el término de invertebrado? Tiene que ver un poco con la propuesta, ¿no? ¿Y cuánto es lo que no sabemos? Muchas veces siempre los trabajos refuerzan lo que sabemos, lo que aportamos, pero a veces nos olvidamos un poco del nivel de desconocimiento que tenemos por detrás, que es enorme y es lo que también nos llama todos los días a volver y proponer un nuevo proyecto, una nueva idea, para ampliar o para disminuir ese nivel de desconocimiento que tenemos, ¿sí? Bueno, yo llevo hasta aquí. Espero que por lo menos esta guía temporal, este recorrido temporal y de los mayores aportes en datos y en impactos en invertebrados marinos les haya sido interesante. Sergio ahora va a enfocarse en cómo estas opciones de genética han tenido enorme contribución en el estudio en interfaz de poblaciones, especies y un poquito de ecosistemas. Gracias, Max. Muy bueno. Ahora voy a hacer mi... Voy a parar de compartir mi pantalla. Sí, creo que con estas... Son... Está. ¿Dónde estás, mi? Ahí. ¿Qué? No tiene. Ah, acá. Aquí. ¿Sí? Perfecto, Sergio. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Sergio Stamper, soy profesor de la Universidad Estatal de Paulista en São Paulo, Brasil. Y ahora voy a hablar un poco más del complemento de la charla de Max, especialmente sobre el uso de datos genéticos para la identificación de especies. ¿Sí? Bueno, el código de barras de ADN es un método de identificación de especies que utiliza una sección corta de ADN de un gene o genes específicos. Y la premisa del código de barras de ADN es que la comparación con una biblioteca de referencia de tales secciones de ADN se puede usar una secuencia individual de un espécimen, ¿sí?
para identificar de forma única el organismo de la especie, la idea de que la especie es una cosa real, tiene este punto. De la misma manera que como se usa un escáner en el supermercado, utiliza las familiares para hacer con una raya negra o cualquier cosa, cuando utiliza la misma para identificar cuando se compra un champú en el supermercado. Para todo esto, tiene que tener una base de datos para hacer la comparación con el código, que en el caso de nosotros es lo ADN de los animales, con esta base de datos para saber lo que están buscando, lo que están procurando. Esta base de datos normalmente es basada en métodos morfológicos tradicionales. Esta recomendación se basa en múltiples desafíos. Están percibidos múltiples desafíos con esta interacción de los dos lados. Muchos no tienen DNA de muy buena calidad o no tienen la información para hacer los barcoding. Es muy, muy, muy sencillo para hacer la comparación de una forma mejor. ¿Y qué hace si no tiene los DNA? No se falla. Es importante que la lista de taxones derivada por identificación tradicional, morfología en el caso, que tal vez nunca sean directamente ligadas o directamente comparables a las listas de taxones derivadas de las identificaciones basadas en códigos de ADN. Porque muchas son relaciones, porque algunas veces tienen una grande incompletud de las bases del material de ADN, y otras veces tienen una gran incompletud de las bases con la parte de morfología. Y cuando hace la comparación entre los dos, tiene muchos problemas. Y si no tiene una base muy buena para hacer la comparación con el código de base, ¿para qué utiliza su DNA, su ADN? No tiene mucha utilización. Es un problema muy, muy grande, muy largo. El término código de barras de ADN se usó por primera vez en 1993, cuando Arnott publicó un artículo que describe la posibilidad de discriminar aislamientos de Plasmodium falciparum, ¿sí?, por un gene específico de circumporozoito. Sin embargo, la idea de determinar organismos que utilizan herramientas moleculares es aún más antigua. Por ejemplo, en 1983, 85, entre las primeras herramientas moleculares utilizadas para determinar los procesos especiales es muy, muy, muy antiguo. Diferencias de especies fueron detectadas por aloenzimas en mediados de la década de 1960. ¿Sí? Pero las aplicaciones con lo término barcoding es muy, muy recientes. Las aplicaciones de los datos moleculares en taxonomía son de varios tipos, pero algunas son más importantes, como el caso de los datos de ejemplos que mencionaré acá. El primer ejemplo es la plasticidad o variación fenotípica, que ilustra un rango de fenótipos que un organismo puede expresar en función de su entorno, que es un componente resultante de la interacción de genótipo en relación al entorno del organismo. Y tener la plasticidad fenotípica es capaz de tener un organismo para cambiar, es la capacidad de un organismo de cambiar en respuesta a los estímulos o aporte del entorno. Si tiene alguna cosa como la temperatura, como la diferencia de humedad, tiene variaciones en un fenótipo. Puede tener la variación en el fenótipo y tiene una flexibilidad y sensibilidad de la condición. Esto es muy importante, como miramos en la diapositiva, podemos ver algunos ejemplos que tienen esa variación y tienen variación algunas veces muy largas y que son un problema muy, muy largo para la taxonomía. La respuesta puede no ser adaptativa y puede implicar un cambio en la morfología, en el estado fisiológico, comportamiento, y algunas combinaciones de estos en cualquier nivel de organización, sin el fenótipo o no, tienen una consecuencia para el organismo y además en sus genes. ¿Sí? Algunos estudios ya mostrando variaciones extremas en morfotipos,
en poblaciones que de la misma generación, debido a variaciones en el alimento o el hábitat, sí, no solo la temperatura, pero también de la disposición de tipos de condiciones ambientales como la disposición de alimento, de variación de incidencia de luces. Entonces, tienen muchas cosas para discutir. Si un taxonomista clásico obtiene una muestra de una de esas poblaciones, a muestras de las dos poblaciones, sin mayores dificultades, les clasificará con diferentes especies, porque tienen morfotipos muy, muy distintos. No es un error de lo taxonomista, pero con la base que le tiene, es lo que da para hacer. Mira, en los dos ejemplos, podemos ver que las langustas a la derecha tienen muchos morfotipos, pero son de la misma población, exactamente los mismos especímenes, lo mismo grupo, pero tiene algunas adaptaciones referentes a las condiciones ambientales, pero es lo mismo, ¿sí? En el medio marino, muchos organismos tienen poca consistencia morfológica dentro de la misma especie, o lo que le llamamos una especie. Es una cosa muy importante. En el caso de esta diapositiva, podemos ver que las medusas del género Mastigias tienen varios patrones morfológicos muy claros, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo saber si estos patrones morfológicos son consistentes con los diferentes linajes evolutivos o simplemente una consecuencia de adaptaciones específicas de las poblaciones? En este caso, los diferentes morfotipos corresponden a diferentes especies o subespecies, como los autores prefirieron llamarlo. Pero sin los datos moleculares, que voy a hablar más adelante, no es posible hablar más do que, tenemos materiales diferentes o no tenemos lo mismo. Es muy, muy, muy difícil. Por otro lado, un estudio más reciente con lo mismo género, ¿eh? Mastigia, ha mostrado que un patrón morfológico muy distinto que es posible ver en la figura con los organismos a izquierda en relación a los organismos a derecha, tiene estructuras corporales muy distintas. Pero con los datos moleculares es posible mirar que son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, ni siempre la diferencia morfológica es una correspondencia para hacer la diferencia entre especies, lo que nosotros llamamos especies, o por lo menos lo que es una especie por la definición de lo que es especie evolutiva, ¿sí? Otro punto de aplicación muy, muy relevante en los datos moleculares en taxonomía es lo caso que hoy tenemos cuando tenemos diferentes etapas o hay diferentes etapas en el ciclo vital, especialmente cuando tenemos larvas o larvas muy largas, ¿sí? Cuando es el caso de esta diapositiva, muchos organismos tienen ciclos de vida con larvas completamente diferentes de los adultos, y muchas de esas larvas tienen un tiempo de desarrollo muy largo, ¿sí? De esta manera, esos organismos apenas se reconocen como larvas por muy tiempo en una especie determinada, ¿sí? Si mira por este aquí, es casi imposible hacer la correlación entre esta larva y este adulto, ¿sí? Es muy difícil. Solo se quedan alternativas para dilucidar la especie si hacer mantener la larva en un cultivo, sí, pero obviamente no es muy sencillo, es muy, muy difícil, que requiere una larga serie de trabajos, o entonces utilizando datos moleculares, sí. Todo el proceso de ADN, de ADN barcoding, desde el comienzo de la aplicación de la metodología a finales de la década de 2000, fue lo mismo, y se basó en lo que llamamos de la técnica de Sanger, que Max ya habló, que es muy simple, pero tiene que hacer la metodología para cada material. Si tiene que hacer para cuando miren los micro en Eppendorf, acá, tiene que hacer uno para cada uno y todo el proceso para uno, ¿sí? Este proceso acaba tomando muy tiempo y muchas veces no es efectivo, ¿sí? Y después de hacer una serie de etapas con PCR clásico,
tiene que hacerlo secuenciado vía Sanger, que es un tipo de análisis de fluorescencia, y luego comparado las bases de datos con la referencia, y ahora obviamente lo GenBank. Por otro lado, el avance de la ciencia ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas, como dice Max, de secuenciamiento masivo, ¿sí? Con equipos de nueva generación y técnicas de secuenciación muy buenas. Este es el caso de meta barcoding, que es un tipo diferente de trabajo cuando no hay necesidad de hacer diferencias entre los materiales y tienen que hacer un yugo de este material que no requiere la clasificación de la muestra previa, ¿sí? Las muestras son enteras, se homenajean en una sopa y el ADN se extrae directamente de esta, ¿sí? La PCR se realiza en un estrato de ADN en masa con simuladores diseñados para conseguir la lectura en el medio de esa sopa, ¿sí? Acomodar la posible salida de secuenciación con una grande cantidad de secuencias al final, ¿sí? Esta técnica fue introducida por Tabaret en colegas en 2012, que o termo metabarcoding, que tem a ideia de identificar as múltiplas espécies com uma forma de sequenciamento massivo, ¿sí? Com o total deste ADN que está acá, pero também se pode fazer com DNA, com ADN um pouco degradado, ¿sí? É muito bom para fazer com muestras diferentes, como o caso do material do médio marino, que vamos falar um pouco mais à frente. La técnica de identificación múltiple se aplicó originalmente a comunidades microbianas y el nombre metagenómica y ahora se aplica a organismos eucariotos como hongos, invertebrados, plantas y vertebrados, ¿sí? Metabarcones se difiere un poco de metagenómica en varias formas, ya que metagenómica se refiere al estudio de todos los genomas dentro de un ecosistema particular, ¿sí? Donde el metabarcoding tiene como objetivo un subconjunto de ADN, ¿sí? Donde, o subconjunto de genes o genes completos, lo que puede estudiar y hacer un target directo, ¿sí? Como puede ver en la figura, el número 1 son las muestras que si, luego después pueden hacer un mezclado, ¿sí? Y después, en la etapa 2, hace la extracción de este mezclado, de extracción de ADN de este mezclado, ¿sí? Hace una serie de filtraje y después hace la secuenciación. En esta secuenciación tiene millones de secuencias normalmente muy cortas de ADN y que hacen precisamente en este punto que comienza la etapa más complicada, que es análisis de lo que llamamos de bioinformática, ¿sí? Los datos de salida de secuenciamiento masivo, NGS, consisten en secuencias de ADN con los valores de calidad correspondientes. Todas las secuencias resultantes pueden nos representar la composición de la especie, de la muestra, ¿sí? Que está en la muestra. Los datos de secuencia pueden contener ruidos de secuencia, quimeras de PCR, secuencias contaminantes, pseudogenes y otros. Y esto es importante hacer un filtro, una eliminación de estas secuencias, y todos son hechos con algunas técnicas de bioinformática que no son nada sencillos. Todos los procesos requieren una serie de softwares y metodologías computacionales que incluyen en la bioinformática. Definitivamente es la parte más difícil de todas. Bueno, metabarcone en el ambiente marino es muy, muy, muy importante, en el medio marino, es muy importante porque nosotros tenemos mucho más informaciones de la luna do que del ambiente marino, ¿sí? Detectar y rastrear especies en el medio marino es uno de los mayores desafíos hoy. Como saben, conocemos el sol lunar mejor que el fondo de los océanos, y sin embargo, eso ha estado caminando en los últimos años, principalmente por la técnica de metabarcoding o eDNA o ADN ambiental. Esta técnica está revolucionando la comprensión del medio marino. Como se muestra en la figura, es posible obtener muestras de aguas de diferentes partes de los océanos
hacer un filtrado con filtros especiales, ¿sí? Esos filtros son especiales para detener cualquier tipo de ADN que está en el ambiente, ¿sí? Y después se realiza la extracción de ADN que está en el filtro, ¿sí? Este filtro de ADN que está en el filtro después es secuenciado y los genomas que están presentes o los barcodes que están presentes de este filtro son identificados para saber lo que están dentro de este material. Y de este material, de alguna manera, se obtiene, ¿no? De una manera general, todo el perfil de organismos que están en aquella región. Si hace una balena, o si está en una balena, si está en una tortuga, o si está en una anémona, todos aquellos organismos, una alga, todos estarán presentes porque todos dejan un pedacito, mismo que sean infeces, lo que sea, dejan un pedacito de ADN por la región y esta técnica se pega, ¿eh? Desde organismos muy chicos hasta muy largos. Por último, una muy buena forma de aplicación en el medio marino también es para entender lo que los animales tienen de comportamiento, ¿sí? En el caso de esta anémona de género Thermotactes, que tiene en el máximo 3 centímetros de diámetro, ¿cómo saber lo que come esta anémona? ¿Sí? Tiene que ficar mirando horas, haciendo buceo y mirando la anémona, o disparar con una cámara durante largas horas para con suerte ver atrapar un camarón, ¿sí? No es muy... Por supuesto, no es un método muy efectivo, ¿sí? Actualmente, lo mejor método para hacer las análisis de contenido de estomacal o de estómago es utilización de análisis metagenómicos, ¿sí? Que hace que usted puede hacer la extracción del ADN que están, de todos los materiales que están dentro de la anémona, ¿sí? O de cualquier otro organismo, y hacer un perfil genético de todos las especies que están dentro. Esto, de esta forma, no tiene apenas los organismos que la anémona ingirió, pero también todos los organismos que hacen la flora intestinal, ¿sí? Todo lo que hace la digestión dentro de este organismo. Tenemos muchas alternativas de cómo hacer la genética dentro del ambiente marino. Nosotros estamos empezando con muchas frentes, pero tiene muchas cosas para hacer. Es un campo muy, muy, muy bello para trabajar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, por favor, hace para nosotros ahora, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿listo? Max, Sergio. Voy a irme al Facebook en vivo para ver los saludos y trasladar las preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, perfecto. ¿Más? Perfecto. Yo también, les escucho bien. Bueno, y muchas personas que han dejado sus saludos, sus felicitaciones a la presentación. Nos saludan de diversos países. Ah, tenemos a Agustín Gueriz, que esperamos estar compartiendo con él el próximo lunes. Ya les voy a decir cuáles son las ponencias que siguen, pero conforme a las preguntas, bueno, Jefferson Durán también les manda muchos saludos, Gina López, todos dan sus buenos días o buenas tardes, porque en Sudamérica en la mayoría son tardes ya, ¿verdad? Saludos de Ricardo González, nos saludan de Brasil, Sao Paulo, así que tienen audiencia por allá en su país. Quiero ver qué más. Nos están escuchando en Michoacán, México. Les invito al público que coloquen sus preguntas. Pueden ser dirigidas al ponente o pueden ser generales también. Nos saludan de Cartagena, Colombia, de Mar del Plata, Argentina. Bueno, por aquí colocan referencias para que otras personas vean la presentación. Les agradecemos mucho esto porque es muy valioso que llegue la información a todos lados, ¿verdad? Nos pregunta por aquí Nenistez, dice, ¿cómo influirá la pandemia en la investigación que se tiene en curso?
No sé si gustan un espacio cada uno para poder compartirle la respuesta. Sí, Sergio, doy un ejemplo, creo que Sergio después puede comentar uno propio, pero ha impactado como en cualquier otra área. Por ejemplo, la mayoría de las personas que podemos hacer trabajo estaban en la etapa de analizar datos, o escribir, artículos, relatorios, informes, etcétera, lo estamos por supuesto haciendo en casa. Yo me encuentro en una ciudad como San Pablo, es la ciudad más grande del mundo, así que te pueden imaginar que el tema del aislamiento social y la cuarentena es sumamente importante porque somos muchas personas, ¿no? Y la aglomeración es muy sencilla. Por ejemplo, en el laboratorio que yo trabajo, de André Morandini, profesor en el Instituto de Biociencias, que también es un gran colega de Sergio, él tiene una serie de cultivos, ¿sí? De un importante número de especies de medusa. Entonces, tanto André como los estudiantes de grado y de posgrado que están directamente trabajando con esos cultivos han tenido y continúan teniendo el máximo cuidado, por ejemplo, de cuando van al laboratorio para alimentar los animales, no encontrarse en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo ambiente, hacer una limpieza completa del área y las superficies donde están trabajando con alcohol, antes y después. Así que, sí, Brasil, lamentablemente, la pandemia está teniendo un impacto muy fuerte y creo que es especialmente destacado en las grandes ciudades, ¿no? Así que nos alteró mucho el día a día de trabajo de estos últimos meses. Sí, lo grande problema acá es que los estudiantes no puede frecuentar la universidad o el laboratorio si tiene muchos animales vivos en acuarios, en el laboratorio, y nosotros tenemos que hacer una agenda para mantenerlos vivos. So, este es un gran problema. Y cuando empezó el aislamiento de las personas, pensamos que iba a durar 1 o 2 meses, y ya estamos en el cuarto mes, y es muy, muy complicado. Sí. En mi caso también, nosotros tenemos todo pronto para comenzar las primeras pruebas de secuenciamiento con una tecnología nueva que se llama Minion, que es el famoso secuenciador portátil que tal vez lo han visto en algunos lugares. Lo habíamos recibido a inicios de año y lo tuvimos que parar, o sea, todo el protocolo que teníamos montado para la extracción del ADN y lo que iría a hacer el secuenciamiento está todo parado. Y todavía no sabemos cuándo lo iremos a retomar, lamentablemente. Así que también nos afecta, no apenas en lo básico, en el sentido de mantener los animales, sino también cuando vemos que queremos aplicarlo para distintos tipos de experimentos. ¿Y cómo ven el tema de financiamiento para investigaciones en esta área? Sergio, ¿querés hablar vos primero? Sí. No, el financiamiento para área marina aquí en Brasil no tiene mucha distinción pelo resto de las otras. Hay una línea, sí, que hace los pedidos, especialmente en el estado de São Paulo, es un poco lejos de los demás, porque nosotros tenemos una fundación que pone muy plata en la pesquisa. Es un poco diferente de los otros estados en Brasil. Pero nosotros, nuestras pesquisas están recibiendo una buena aporte financiero, no es un gran problema. Claro que ahora, por causa de la pandemia, nosotros vamos a sufrir algunos cortes, creo que sí, especialmente aquellos que no tienen ninguna financiación ahora, y creo que vaya a tener algunos problemas. Pero en el caso de Brasil como un todo, se ha cortado muchos, sí, hace unos cortes muy largos en financiación, especialmente en una agencia que tenemos en Brasil, que la sigla es CNPq, que tiene mucho poco ahora para no tener más editales, llamadas, como se dice, y no se tienen nuevas llamadas este año, no tienen, creo que, ninguna hasta ahora, entonces es muy, muy malo. Sí, complementando un poco lo que comenta Sergio, creo que está pasando en la mayoría también de los países con respecto al financiamiento y cómo va a ser los próximos meses, semestres, años con respecto a las economías, cómo van a ser afectadas en general y después cómo van a continuar financiando ciencia. En el tema particular de genética, genómica, los costos
creo que eso lo comenté rápidamente, los costos han bajado y continúan bajando de forma sustancial. Tanto es así que, por ejemplo, un estudiante de posgrado puede estar generando datos de genómica, ¿sí? Puede secuenciar un genoma invertebrado marino por entre 500 y 1000 dólares. Yo sé que no es poco dinero, pero comparado a hace 5 o 10 años, o no existió la tecnología o costaba decenas de miles de dólares, y ni hablaba al inicio del siglo XXI, que eran proyectos astronómicos en términos de costos. Entonces, hoy en día cuesta menos secuenciar, generar datos de un genoma, que, por ejemplo, pagar una publicación de Open Access. Sí. Eso es una discusión muy de gente académica, ¿no? No me quiero ir a un tema súper específico. Pero para tener una idea, hoy hacer genética y genómica realmente está en un precio cada vez más accesible. Va a depender, por supuesto, del país donde estamos, el financiamiento. No es lo mismo hacer investigaciones en países que tienen monedas y presupuestos fuertes, países donde, bueno, cuesta más. Pero en términos generales, esa curva de accesibilidad realmente, o sea, se va haciendo más barato y se va haciendo más accesible, ¿sí? Estas tecnologías para grupos de investigación en general. Les comparto otra pregunta. Mencionan qué tan exacto es identificar una especie o grupo taxonómico a través de rastros genéticos de nuestra agua marina. Depende lo nivel, ¿sí? Si se están pensando en niveles más altos como lo filum, la clase es muy bueno, ¿sí? Pero se dice para los niveles más bajos como la especie o género es muy malo, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy pocos las secuencias de los genomas completos, ¿sí? Para hacer la comparación con este tipo de metagenomas, ¿sí? Tiene que tener el genoma completo porque cuando se hace la técnica, es lo que llamamos de whole shotgun sequencing, você tiene que tener el genoma completo porque no tiene un punto exacto donde la secuencia que usted consiguió va a caer. Tiene que tener el genoma completo porque tiene que hacer comparación en cualquier rango de la genoma. Y nosotros tenemos muy pocos. Hablando de lo ejemplo de Cnidaria, nosotros tenemos poco más de 10 o 20 genomas completos y con buena anotación. Y cuando hace la comparación muy bajo con el género y especies, todos son los mismos, ¿sí? En corales todos son acrópora, porque solo tiene uno, entonces es lo mismo siempre. Es un problema de los bancos de datos, sí. de este tamaño. Yo creo que para reforzar un poco eso, justamente es, de nuevo, destacar que como toda ciencia moderna, ciencia se parte de lo comparable. ¿Qué tan bueno y qué tan comparable es la información? Y ahí es obviamente fundamental reforzar nuevamente que a pesar de que nuestras charlas fueron orientadas a genética, es el trabajo del taxónomo, es el trabajo de la persona que está colectando los animales o que hace el cultivo de los animales. La genética, de cierta forma, viene, entre comillas, después de... Si no tenemos una buena referencia, ¿sí? Previamente al estudio mañana, ¿no? Al estudio futuro de, por ejemplo, ADN ambiental, las comparaciones van a ser extremadamente pobres. Entonces, el trabajo de base, o sea, colectar los animales, identificarlos correctamente a través de lo que podríamos llamar técnicas tradicionales, y ahora sí sumamos también la genética, es cuando nos cierra realmente la cuenta. O sea, es cuando vemos que realmente vale la pena. No va para hacer algo... buena genética evolutiva, buena genética ambiental, si no hay buena taxonomía y buen estudio de biodiversidad. O sea, por eso, toda esa cuestión dicotómica de los últimos, diría, 20 años, el barcoding no ayudó, generó, creo, unas discusiones un tanto estériles. En definitiva, tenemos que tener en cuenta eso. Una área, una disciplina no viene a cambiar o a ocupar el lugar de la otra. Así que como cada día es más multidisciplinar, cada día es más integrativa. ¿Sí? Obviamente necesitamos más y mejores investigadores de campo realizando todas las actividades relacionadas con biodiversidad y taxonomía en el sentido tradicional y también la genética, pero una cosa no viene a resolver la otra, viene a mejorarla, viene a, en portugués es incorporarla, ¿no, Sergio? O sea, sí, a enriquecerla. Enriquecer, sí.
se enriquecen ambas, ¿verdad? Dice Leonel, muchas gracias por la charla y pregunta, ¿qué limitantes han podido identificar en el empleo del barcode? No sé si está relacionado con lo que ya mencionaron. Sí, sí, sí. ¿Sí podrían profundizar? Sí, tiene muchas diferencias entre los grupos, ¿sí? Los taxons. Sí, algunos grupos tenemos un rango de diferencia entre las especies que nosotros sabemos, que es muy, muy bueno, como 4% en el citocromo oxidase 1, es lo más difundido región de lo genoma mitocondrial que hace lo DNA barcode. Pero ni todos los grupos tienen esta diferencia entre las especies, como es el caso de algunos cnidarios, especialmente en entozoa, los corales, algunas anémonas, algunos octocorales, no tienen casi diferencia entre las especies, tienen muchas diferencias en morfología, y sabes, muy, muy claro que son diferentes linajes. Pero cuando hay que hacer una comparación con los genomas mitocondriales, no tiene diferencias. Este es un factor de reparación que los genomas mitocondriales tienen en relación a la exposición con la luz del sol para no tener algún efecto como cáncer, ¿sí? Y esto hace un reparo, una acumulación de los DNA mitocondriales e impide la variación, ¿sí? en gran escala. Como nosotros vimos en otros grupos, como el caso de crustáceos, el caso de muchos otros animales. Este es el entendimiento de esta variación entre los grupos, es lo mayor impredictivo, ¿sí? Para entender la variación, y no es posible hacer una única escala para comparar todos. Que cuando empezó la idea de DNA barcoding, era lo mismo que hacer en un supermercado, hacer una pequeña máquina que pase en la frente del animal y fala, ah, este es una hidra verde, este aquí es una ballena azul, y solo esto, ¿sí? Es muy, muy sencillo. Pero nunca, esto no va a existir, nunca. Bueno, nos pregunta Juan Camilo Tobar, ¿cómo van las investigaciones en búsqueda de marcadores moleculares ultraconservadores en invertebrados marinos? Ah, bueno, esa es una pregunta de alguien que me parece de estar bien en el tema. En mi caso estamos colaborando con un grupo de Estados Unidos que está trabajando justamente, creo que Sergio también trabaja con un grupo de antozoa. Recuerden que en Italia se viven dos grandes grupos, en realidad son tres hoy, pero bueno, coral, ya ni hemos el otro grupo de las medusas. Hay un grupo que está justamente trabajando a partir de los pocos genomas que tenemos hoy en día de Cnidaria y de Medusa. Hay alrededor de 45 genomas hoy en día. Si entran al GeneBank, yo justamente anoche me estaba fijando esto, por si salía el tema. Así que sí, estamos colaborando y hay dos estudiantes de posgrado trabajando en eso, en el diseño, en la identificación y determinación de elementos ultraconservados vía técnica UCE, más adecuados para ser aplicados en las dos cosas, digamos, en la sistemática general del grupo, pero también eventualmente en marcadores que sean adecuados para hacer estudios más específicos, por ejemplo, de relación entre especies de un mismo género. Estamos colaborando. Así, son técnicas nuevas, un poco complicadas de trabajar y un poquito bastante caras también. Tal vez si nos ayudas, Max, definiendo de una manera bastante práctica, ¿a qué se le llama un marcador molecular ultraconservador? Básicamente lo que hace es, tomamos genomas ya secuenciados, intentamos determinar, como dijo Sergio, la notación, o sea, cómo está formado ese genoma, por ejemplo, elementos repetitivos no codificantes, elementos codificantes de proteínas, los vamos alineando, los vamos comparando y vamos encontrando aquellas regiones que no varíen tanto, o sea, que sean más fáciles de obtener, tanto lo que es ortología, que son, este gen realmente es la forma homóloga, como decir tradicionalmente, o sea, que tiene un origen común para poder comparar, ¿sí? Y luego de esta ortología viene realmente la homología, que sería la posición base a base. Hay regiones que son muy variables, pero tienen historias evolutivas muy particulares dentro de cada linaje, lo que hace que sus comparaciones sean muy pobres o sean muy limitadas. Nosotros decimos que
son muy proclives a generar artefactos. O que, por ejemplo, diseño un par de primers, funciona en la especie A, pero no funciona en la especie B o en la C. Entonces, las regiones conservadas lo que nos ayudan es justamente encontrar sectores del genoma comparable en todas esas especies que tengan una cierta variabilidad genética que al mismo tiempo nos permita reconstruir la filogenia de las especies, construir hipótesis. Pero siempre encontrando ese parámetro de es no tan variable, porque son básicamente, puedo estar seguro que es, tienen la misma historia evolutiva, es el mismo gen, por ejemplo, o el mismo sector de un gen, pero al mismo tiempo tiene la suficiente variabilidad como para poder hacer la inferencia filogenética, para poder reconstruir una hipótesis de evolución de especies. Carlos Prieto les manda saludos y dice, ¿qué información se pierde? Información se gana cuando se comparan las dos técnicas, barcoding tradicional y la metabarcoding. Pros y contras, pros y contras de cada metodología. Es el uso de lo barcoding clásico, sí, ADN barcoding, es una cosa muy puntual cuando hace la identificación de uno o dos especímenes que tienen pocos materiales, sí. Cuando hace lo metabarcoding, normalmente hace la comparación de muchos especímenes, no hace una población. La idea es una gran comparación, no es una pequeña escala, ¿sí? Cuando en metabarcoding, normalmente los resultados son por volta de 20 a 30 millones de secuencias. Son muchas secuencias. Entonces, no tiene una comparación de escalas. Entonces, usted no va a hacer una coleta, un muestreo, y de estos muestreos hacer un metabarcoding, ¿sí? Porque usted sabe que tiene 10 o tiene 20 especímenes, es mucho más simple hacer lo barcoding clásico con estos materiales. Y, claro, obvio, lo precio, ¿sí? El precio de metabarcoding pasa de los $1,000 por muestra, ¿sí? En barcoding clásico no se da ni $10 por muestra. Entonces, es muy diferente uno de otro. El objetivo final es diferente. ¿Sí? Otra cosa que creo que vale la pena destacar ahora, que creo que no lo comentamos tanto con Sergio, es que estas nuevas técnicas, estas nuevas aplicaciones en general permiten también volver a las colecciones, a los museos de los cuales no hablamos tanto, y poder usar material que tal vez antes por las técnicas tradicionales de los 80, de los 90 no era tan viable. Y el NGS, como comentó Sergio, permite trabajar con material con un cierto nivel de degradación, que es bastante característico de los materiales que están colectados y depositados en museos por bastante tiempo. Cuando no se tomaban los cuidados que hoy en día se toman, cuando depositamos material en una colección de museo y sabemos que eventualmente será usado, por ejemplo, para genética. Hoy, en los últimos 10, 20 años ya se toman mayores cuidados. Pero estas técnicas de secuenciamiento masivo realmente abren un abanico de opciones, no apenas de material colectado, material fresco, sea reciente o futuro, sino también de las colecciones de museo, lo cual le da un nuevo ímpetu, un nuevo potencial al material depositado en las colecciones biológicas. Muchas gracias, dice Sharon Mendoza, que le interesa mucho el tema. Felicidades por las presentaciones. Alejandra Trejo agradece también que compartieran la información y pregunta, ¿cómo ven el desarrollo de esta herramienta en Latinoamérica, sobre todo en los países con más limitaciones de recursos? ¿Y qué es lo mínimo que se necesita para poder iniciar con este tipo de investigaciones? Es una respuesta corta de mi parte. Es una buena pregunta. Montar un laboratorio de biología molecular nunca fue barato. Todavía no es barato. Por ejemplo, el secuenciamiento de sangre continúa siendo caro. El secuenciamiento genómico, el que les comenté, masivo, ese sigue bajando de precio y demás. Pero el de sangre es increíble, no baja nunca de precio. Es básicamente una empresa la que tiene las patentes de todos los reactivos químicos para realizar el secuenciamiento. La PCR sí se abarató, pero creo que está en un nivel estagnado hace ya mucho tiempo. Y hoy en día hay como una especie de boom, entre comillas, ya hace un tiempo, pero bueno, está cada vez más masificado el tema de las facilities. ¿Qué significa? Mandamos la reacción, el producto genera la reacción de PCR para un centro de secuenciamiento. O sea, ya no necesito que mi departamento, mi instituto, tal vez gaste una gran cantidad de dinero en comprar un secuenciador.
se manda a un servicio tercerizado, puede ser dentro de la universidad, puede ser en otro país o en el propio país en un servicio privado. El NGS, de cierta forma, te digo eso, lo comento por mi propio proyecto postdoc, no necesité para hacer toda la etapa inicial de genómica con Illumina, que es una de las formas de secuenciamiento, no necesité comprar ningún reactivo, muy pocos reactivos en realidad, pero casi nada de equipamiento, ni para secuenciamiento. ¿Lo mandé a dónde? Lo mandé a un servicio de secuenciamiento específico. Eso es una cierta novedad. Antes se mandaba también a secuenciar a ciertos servicios tercerizados, la PCR, el Sanger, ¿no? El secuenciamiento de Sanger. Pero era menos común. Ya el NGS prácticamente, porque es tan caro montar la estructura, y en realidad es distinto la dinámica. Antes con la PCR uno tenía que vivir en laboratorio, secuenciando, haciendo PCR. Un marcador, y trabajabas con cuatro y uno terminaba 4 años loco. Hoy en día, la forma de diseñar un proyecto a partir de genómica es distinta. Uno generalmente prepara una etapa del proyecto, tal vez pueden ser un par de meses, un semestre, y cuando van a secuenciar, y cuando vuelve, viene una cantidad gigantesca de datos sobre los cuales vas a trabajar tal vez el resto de tu proyecto posgrado. Sí. Bueno, eso cambió mucho la dinámica. Está cambiando, ¿no? Hay una pregunta relacionada a eso, dice Alejandro López, excelente información. Pregunta, para los biólogos no experimentados en informática, ¿cuál es una forma eficaz de profundizar en el manejo de los datos de Metacorning o ADN, o cuál es la recomendación para aprender sobre informática? Sí, tiene que empezar en la graduación. Normalmente tiene algunos cursos de bioinformática que tiene lo básico, ¿sí? Para hacer, cómo hacer el trato de los datos, ¿sí? Tiene que entender cómo se aplica un script, por ejemplo, si va a hacer alguna cosa en R, si va a hacer en comando de línea. Tiene como al menos saber cómo empezar. Este es el punto más necesario, porque si usted sabe la base, si tiene la base para hacer empezar un script, todo está listo, porque normalmente muchos de esos scripts están disponibles por los autores que hicieron estas análisis, y si quiere solo comparar sus datos con los dos otros, tiene los scripts prontos, pero tiene que tener esta base para empezar y comenzar la conversación. Ese es un tema crítico, porque para especialmente lo que no hemos tenido entrenamiento o formación, educación tradicional en esas herramientas, ha sido un cuello de botella enorme y lo continúa siendo. Es una muy buena pregunta. Además, porque todo bien, como les comenté, es más barato secuenciar un genoma. Excelente. Y cuando lo tengo que analizar, una computadora de escritorio ya no es suficiente. Ni siquiera un pequeño servidor muchas veces no es suficiente. Entonces necesito un músculo, por así decirlo, informático, que probablemente es muy bueno tenerlo muy claro desde el inicio del proceso, porque puede complicarlo mucho. Hoy en día cada vez hay más, de nuevo, herramientas online, tecnología de la nube, etcétera, donde uno puede acceder, subir sus datos y analizarlos. Pero es algo a tenerlo muy, muy presente. Yo, la verdad que felicito a las personas que tienen facilidad para todo lo que es comando de línea y demás. No es mi caso, así que me cuesta y me sigue costando muchísimo. Tengo la suerte de tener colaboradores que son más bien especialistas en el área y me ayudan muchísimo, pero sí, concuerdo con lo que dijo Celi. Cuanto antes puedas buscar buenos libros como en introducción a esta herramienta informática ya en la biología, mejor. María Vanegas pregunta, quisiera saber qué tan amplios son los bancos de datos para invertebrados marinos, específicamente anémonas, para hacer estas comparaciones informáticas de ADN. Sergio, ¿la quieres responder vos, esa? Sí, parece. Depende de los grupos, este es el punto. Algunos grupos son muy buenos, tienen muchas informaciones, otras no. Sí, tiene grupos que tienen poquísimas informaciones, con pocas secuencias y muy limitados a secuencias de barcoding, por ejemplo. Y el problema también no es solo tener las secuencias, pero la confiabilidad de las secuencias.
tiene muchas secuencias que no están correctas, no son de lo material identificado. La taxonomía asociada, taxonomía clásica asociada con las secuencias es un problema porque la persona que deposita la secuencia en GBank, por ejemplo, es obligatorio de instruir un nombre para que la especie. Normalmente se pone un nombre, muchas otras personas van a utilizar aquel nombre que está allá, ¿sí? Y incurren varios errores por causa de este nombre. Es muy, muy sencillo, ¿sí? Sí, yo simplemente concuerdo plenamente con lo que dijo Sergio, como refuerzo, si uno analiza, que ya lo hicimos y lo estamos haciendo, esperamos publicar un trabajo, por lo menos someterlo hasta fin de año, justamente sobre ese tema, lo que llaman los datos accesorios o los datos suplementarios o los metadatos, ¿sí? En bases de datos, tipo, como el caso de GenBank. Además del grupo subrepresentado, creo que fue el punto más fuerte que comentó Sergio, muchas veces, y cuando digo muchas, la gran mayoría, ya tenemos esos valores en tablas, no está descrito en GenBank, en el depósito, en aquella secuencia está depositada, no sabemos, no está identificado quién identificó el animal, o sea, quién cumple un poco la función taxonómica, no está identificado quién colectó el animal, que es importante también reconocerlo, animal o cualquier organismo, perdón. Muchas veces no tenemos los datos, pero cuando digo muchas veces, la gran mayoría no tenemos los datos geográficos. Lo único que yo he visto como una tendencia a mejorar un poco ha sido la información de los vouchers. O sea, si ese material está depositado, si es una colección privada, una colección pública, una institución que tiene un código tradicional, etc. Ese es un tema que tenemos que hacer una gran, gran autocrítica a las personas que trabajamos en genética, en general, no solamente el área evolutiva. Está ocurriendo mucho en todas las áreas de genética, por ejemplo, en biomedicina también, en las cuestiones de los protocolos y cómo disponibilizar. Hay un protocolo nuevo que se llama FAIR, que básicamente es un acrónimo para mejorar la forma y la información. Yo creo que el GenBank sufre una cosa que se llama el blank condition, blank, es espacios en blanco. ¿Y cuál es el problema de espacios en blanco en todos estos datos suplementarios? Que son opcionales cuando vamos a depositar una secuencia en GenBank. Que no sabemos si ese dato no existe o simplemente la persona no se tomó el trabajo de colocarlo. Y ni siquiera muchas veces está en el paper, no está en los materiales suplementarios. ¿Pero por qué? Porque la persona que cuando va a subir la secuencia ya no le interesa, no es obligatorio, pueden haber mil razones, ¿no? La cuestión está en blanco. Y eso cuando queremos hacer justamente lo que comentó la persona, ¿cómo es el nombre que hizo la pregunta? María. María. Justamente tenemos ese problema. Porque tenemos dudas, como dijo Sergio, ¿quién identificó? ¿Quién será el colector? Por ahí nuestros datos no coinciden y se supone que es el mismo, la misma especie y hay unas diferencias de variabilidad genética en código, en otros marcadores muy grandes, etc. Ese es el gran, gran desafío, creo yo, y que no implica investigación propiamente dicha, sino es madurecer, mejorar la forma de trabajo, inclusive en esa etapa final de compartir y depositar las informaciones. Tiene que ser obligatoria. De última, pone sin información. Tal vez la persona que lo va a depositar no supo quién lo colectó, quién lo identificó. Está en una colección de museo, todo bien. Pero el espacio en blanco, ese blanco, no. Realmente no ayuda a nada. Agustín les pregunta, ¿cuánto sustento tiene hoy en día la posición de los Mixazoa dentro de Nidaria? Creo muy larga, sí. Ahora es, no tiene más dudas sobre este. Creo que es un grupo muy derivado dentro de Nidaria. Sí, creo que los últimos trabajos con transcriptoma sí, ha mostrado que tiene muy, muy relación, especialmente con lo clado de Bidusozoa, sí, muy más do que con Antozoa, pero es una tercera clase, sí, una tercera subfilum dentro de Nidaria, sí, junto con haciendo la doble con Medusozoa, ¿sí? Ahora tenemos Antozoa, Medusozoa y Endoquinidozoa, que es el grupo de los Mixozoa, ¿sí? Sí, digamos que no hay ninguna hipótesis alternativa que sustente una posición diferente a la que comentó Sergio, sea cual fuera el tipo de dato biológico utilizado o el tipo de método. No es un dato nuevo, como comenté, creo que lo puse en mi presentación, Mixozoa en la década de los 90 ya fue a través de los datos ribosomales
se llamó la atención de que podría ser un linaje de Nidari. Además, en cierta serie, no tenía una posición real, clara, a partir de lo que sabía sobre su ciclo de vida o la morfología. Así que hoy por hoy creo que la hipótesis más clara, más robusta, sí, va en ese lugar, va por ese lugar. Les pregunto, bueno, mandan saludos desde Perú, dicen felicidades por las ponencias y preguntan, ¿ya hay metodologías efectivas para realizar ADN barcoding con especímenes fijados en formol, sobre todo colecciones científicas, por ejemplo? Yo, lo máximo da es... mira, sí y no. ¿Qué ocurre? Depende mucho del tipo de organismo que está haciendo o que fue conservado en formol, ¿sí? Por ejemplo, en vertebrados puede llegar a funcionar mucho mejor porque puede haber conservado un esqueleto, parte dura donde el formol no accede tanto, entonces se hace una extracción específica de esa parte del tejido y puede funcionar mucho mejor, en el mejor caso. En organismos pelágicos, especialmente en invertebrados marinos que yo probé en su momento durante mi doctorado hace ya varios años, no funcionó. En general, lo que serían PCR tradicionales, o sea, tomaba los marcadores de los genes ribosomales, que son bien conservados y demás, que funcionan muy bien, entonces esas especies, y lo intenté en algunas especies conservadas en formol, inclusive conservadas hace poco tiempo. Si buscas en internet, vas a encontrar protocolos propuestos para varios invertebrados marinos, crustáceos, había algunos buenos ejemplos, creo que en anélidos también, donde los investigadores intentan ver si el tiempo de exposición al formol, la concentración del formol para ciertos marcadores moleculares tiene mayor o menor impacto en la degradación. En general, lamentablemente, yo creo que no ha funcionado bien porque el formol afecta de varias formas, en términos químicos, el ADN. Entonces, varias de las propuestas que se han hecho para intentar arreglarlo puede generar nuevos artefactos. Entonces, por lo menos para los materiales que nosotros hagamos tradicionalmente, organismos gelatinosos, como también se les dice a muchos de los organismos del zooplancton, no es muy viable. No es viable. Para otros organismos, para otros animales inclusive, sí. Pero realmente da mucho trabajo y mucha gente tiene miedo de proponer algo específico en esa área para poner un proyecto de maestría o doctorado, porque la chance de negativo es muy grande. Y realmente en los proyectos lo que uno busca, no debería ser tan así, pero lo que uno busca siempre es que todo funcione y todo sea dentro de la hipótesis nula o la pregunta que uno se plantea al inicio. Pero lamentablemente, en general, mi opinión es que no funciona muy bien. Les están mandando ya agradecimientos por responder las preguntas. Excelentes profesionales, felicidades por la videoconferencia. Y nos dice Sim Orozco, ¿han encontrado dificultad en hacer match de las secuencias obtenidas con las secuencias en la base de datos? En mi caso, dice, yo trabajo con postlarvas de cefalópodos y muchas veces hay especímenes solo en especies. Ahí llego al inicio, ya que hice ADN, pero aún así no llego a saber qué especie tengo. Sí, puede tener alguna que no está en Gmail. Es muy, muy simple. Claro, no tener la referencia todavía previa, no está depositada la referencia previa. Que es un poco lo que estábamos comentando hoy, ¿no? Tu capacidad de responder va a tener mucho que ver con la capacidad de la información previa ya acumulada. Hay proyectos que están muy orientados en ese sentido, ¿sí? ¿Qué significa? Los grupos de taxónomos se sientan, toman las especies tradicionales de aquella región, ¿sí? Y barcodea, como se dice, es un término, una especie de verbo nuevo, o sea, para tener una buena referencia a partir de un buen taxónomo, de un material que inclusive fue colectado hace poco, está guardado en una colección, etc. Hay varios proyectos internacionales que están orientados en ese sentido. Porque como vos dijiste, llega un punto que el resultado, todo el trabajo hecho es bueno, pero la capacidad de dar una respuesta es bastante limitada. Muchísimas gracias por contestar todas las preguntas. Están llegando un poco más, pero vamos a tener que suspender hasta acá. Gracias sí. Por los saludos, por las felicitaciones que han expresado y por acompañarnos en sintonía. Me gustaría darles un espacio a cada uno para un mensaje final, si así lo desean. De mi parte, comienzo rapidito, agradecerte nuevamente por participar, la invitación para participar en el evento. Mi correo electrónico para las personas que por ahí quieran mantener un diálogo, quieran continuar con las preguntas, es maxmarona, maxmarona@gmail.com.
Estoy, obviamente, si me quieren escribir no hay ningún problema, al contrario, me va a encantar continuar con cualquier conversación o cualquier pregunta. Y con respecto, no sé, a mi propia experiencia, creo que la genética, invertebrados marinos, evolución, va a ser un poco obvio, pero hoy más que nunca tenemos herramientas para responder buenas preguntas. Pero al inicio y al final es la pregunta, no es apenas la acumulación de datos, que es un poco, tal vez, algo que reforzamos mucho en las charlas, por lo menos en mi caso. ¿Sí? No es apenas datos, es capacidad de explicar cosas. Y creo que nada, que estamos en una etapa sumamente rica en ese sentido y que vale sin la pena, si el día de mañana están pensando, por ejemplo, en encarar un proyecto de finalización de curso o bien de posgrado en esos tópicos. ¿Sí? En el país que sea. Es. Solo decir que muchas gracias por la invitación, por Juana, por toda la organización de la charla. Y agradecer Max también por la charla, muy buena. ¿Sí? Y todos que están asistiendo, decir que si quiere meter contacto con mi área, es muy más la parte genómica que en la parte de la identificación de los grupos. ¿Sí? Y si quiere hacer algún contacto, puede ser vía Facebook o pelo mi nombre también. Si buscar en Google Sergio Stamper, se acha muy fácil. So, si precisa alguna cosa, estoy disponible. ¿Sí? Muchas gracias. Reitero los agradecimientos por acompañarnos. Realmente fue muy bueno contar con grandes profesionales como ustedes para este espacio. Y quiero compartirles que se vienen más charlas la próxima semana en la sección de Ciencia de los Océanos. El lunes contamos con el doctor Agustín Garís de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Justamente él nos va a compartir sobre los nidocistos, su estudio en anémonas de mar. Y el viernes, como es segmento azul, ¿verdad? Vamos a contar con la máster Mónica Naranjo. Ella es fundadora de Luma, productora especializada en documentales. De hecho, es bastante reconocida en el tema de la expedición de mujeres que hubo a la Antártida. Nos va a compartir cómo contar mejores historias en la ciencia. Pero como ya conocen también, seguimos con el segmento de medio ambiente y siempre el mismo lunes en la tarde vamos a contar con John Van Dorp y nos va a tener la charla Aves Pelágicas durante el Niño 2015-2016. Importancia y descripción de una nueva población en el Golfo de Fonseca. Así que manténganse atentos. Gracias por estar con nosotros. Sigan en sintonía la próxima semana que tenemos muchos invitados. Y recuérdense que quien no tuvo el chance de acompañarnos o quiere volver a escuchar las charlas que hemos tenido, tenemos el canal de YouTube y los invitamos a suscribirse para mantenerse atento de cuando estamos subiendo justamente el material que se ha reproducido. Y recuérdense que mantenemos también al día ese material en el canal, por lo tanto, rápidamente pueden tener acceso a las charlas. Muchísimas gracias y tengan un buen día.